Muchísimas gracias, Alexis. Muy buenas tardes, Rugido. Sergio, muy buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, amigo. Bueno, pues has hablado de un camino de 4 años para poder llegar a la culminación de este sueño, el principio de este sueño, más bien dicho, sobre todo por esta cuestión, como ya lo habías mencionado, ya tenías un lugar dentro del ámbito independiente, ya tu nombre estaba marcado y bien posicionado con el público, pero ¿ha valido la pena? ¿Ha valido la pena estos 4 años de camino para poder llegar a este momento tan ansiado llamado Arena México? Totalmente, Sergio, y déjame complementar que han sido 4 años en el ámbito del profesionalismo, donde ha sido picar piedra, y como lo he comentado, 6 y 7 años de formación en lucha olímpica, en donde yo sabía que tenía que ser un luchador destacado, capaz para cuando me tocara el momento de estar en el ring de la Arena México, me viera con esa seguridad con la que estoy realmente firme, que el día de ayer se vio Rugido. Pisar fuerte, pisar firme, conocer el terreno. La verdad es que estos 4 años obviamente han sido de muchísimo aprendizaje, en donde he vivido de todo, y la verdad es que pues se labró el camino, se fue haciendo poco a poco los tiempos perfectos para que el día de ayer en la Arena México Rugido explotara al máximo. Bien, y una segunda pregunta. Llegas a una facción en donde hemos conocido nombres como el de Diamond, el de Magnus, el de Magia Blanca, que ya tienen cierto camino recorrido dentro de la Arena México, ya son nombres hechos dentro de las filas de la serie y estable. Tú vienes de fuera, tú vienes de otras empresas, ¿y qué es lo que vas a aportar a esto? Porque pues al final de cuentas siempre se habla de que el luchador independiente quiere llegar a la Arena México y algunos reniegan de que no es así, pero en este caso tú lo haces, llegas a un concepto fuerte, con una exigencia fuerte y con nombres ya hechos. ¿Qué vas a aportar a los depredadores? No, hombre, la verdad es que es una pregunta muy interesante, porque estás hablando de que tienes que tener una diferenciación, ¿no? Entonces tienes que tener un valor agregado, diríamos los mercadólogos. Pues la verdad es que yo creo que mi principal aporte pues es en el terreno a ras de lona, en lucha olímpica. Diamond y Magia Blanca son luchadores aéreos, al igual que mi profesor, y que son muy respetables, y Magnus tiene toda la fuerza y toda la potencia y toda la rudeza. Yo tengo que destacar luchísticamente, tengo que ser un buen luchador, que sepa contrarrestar una llave, que sepa ejecutar mis evoluciones en lucha olímpica y que también pueda yo adaptarme a los lances, al toque aéreo y a toda la ejecución dinámica que se maneja con los depredadores. Por eso, bien mencionado por mi profesor, somos luchadores 4x4, que dominamos todos los estilos y que si andamos fallos en unos, lo repasamos y lo entrenamos una y otra y otra y otra vez, hasta ser los luchadores más completos posibles. Así es que, Rugido, lo que pueden esperar, aparte de toda la entrega que siempre estará, es que tiene que ser un luchador completo, íntegro, y que siempre esté al nivel de los depredadores. Muchísimas gracias, muchas felicidades y éxito en este nuevo camino llamado Consejo Mundial. Muchísimas gracias, Sergio, muy amable, bendiciones.